Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un placer, señores, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 13. Zafa. 13 de diciembre, año 2022. Aquí estamos en compañía de Edmundo. Don Freddy, todo bien. Ledesma y Guerra. también mi padre también. Zafa. Usted sabe que. Eh, hay gente superficiosa. Hay, gente... hay muchos que están para pa San Juan. Sí. La casualidad que no está para allá. No, y quizá, si, <laughs> si encuentran por el camino un gato negro se devuelve. <laughs> Lo que el martes y el jueves y el, martes y el viernes 13 son sí, precios. Sí, sí, sí. Mucha gente comprando eh, rama de hacer de esas <laughs> <laughs> y Oye, el, el mercado. El de la media. Está sí, lleno. Sí. Lleno. Donde está la botánica hay que hacer sí. fila para comprar. <ríe> sí, así. Usted <laughs> sabe que yo una vez pregunté, ¿qué es una botánica? Y me mandó a decir doña Rosita Fadul de Santiago, que fuera a Santiago para que eh, visitara la única botánica boutique que había en el país <laughs> y ciertamente eh, soy muy amigo de Monchi de su hermano eh, de los hermanos y de Checho el, el hijo de Rosita okay. bajé un día a Santiago fui con un grupo de periodistas a, a hacer una visita guiada al centro León y entonces aproveché y llamé a Monchi. Dije, Dígale a Rosita, que ando por aquí, que venga. Que le voy a. Eh, eh, era día de fiesta. Le voy a abrir la, la botánica para enseñarle todo lo que. Es. <laughs> y, y fui allá. Pero una cosa interesante. Sí, sí. Porque ahí hay mucha. Eh, botella como. pero tipo como medicina. Con literatura hecha a mano. Y ese tipo de cosas. ¿Para qué sirve cada cosa? <laughs> Una, hay que beberse, la otra contársela. Contársela. Sí, otro que las y otra charla en las esquinas de la casa eh. para la buena suerte en fin interesante eso y ella dice que era un negocio próspero porque ella murió ya sí, sí. y no sé si lo han seguido pero es muy bonito e interesante incluso ella dice que <laughs> iban muchos turistas a, a verlo y sí, entre la visita que, que hacían a santiago Tenían ese punto de ese negocio. Es una cultura. Sí. Cultura sí. religiosa, pero lo es. Me, de me decía Geomar Jeoma el día pasado, el compañero Geomar, que él trabajó en una, bota una botanía. <laughs> <laughs> que él era dependiente. <laughs> pero nada, eh, vamos a trabajar, mundo. Eh, vamos hablando del Marte 13. Así ah, es. Eh, hoy dice el boletín de la Estación Central de Meteorología que eh, Continuarán las bajas temperaturas y las lluvias débiles esporádicas. Siguen los altos oleajes en la costa atlántica. Y donde ha comenzado una gran tormenta invernal es en Estados Unidos, con énfasis en toda la zona este, comenzando desde Nueva York hacia abajo. Y nada, se esperan por lo menos tres días de problema de tránsito, porque como es una tormenta, eso inunda la calle o claro, la llena claro. y se dificulta el tránsito. Aquí los reportes que han habido es de temperatura menos uno, menos dos, menos tres, hay tanto en Polo, Barahona, como en Constanza, Valle Nuevo, mucha, mucha gente visitando la zona también para aprovechar el frío. Y ver, digamos, ese, esa temperatura poco común en la República Dominicana, aunque siempre por ahí, por Constanza, hace bastante frío. Pero yo creo, don Freddy, que teníamos mucho tiempo que no sentíamos un, un frío así como se está sintiendo ahora. No tanto tiempo, quizá dos años, tres años. Recuerdo que se presentó una baja temperatura que dañó hasta cosecha. Allá pero, arriba. pero, pero, pero. pero Usted me habla de constancia, eso, pero sí. aquí en la capital... Ah, no, aquí en la capital. En la capital, no. yo no he sé sentido sí. eso, tenga tiempo. Sí, sí, muy muy, muy agradable la temperatura, fría prácticamente. Mucha gente, usted lo ve ya en la tardecita, que han sacado su abrigo de lana sí, sí. viejo, se sí, sí, han sí. guardado ahí y lo sacan. Entonces eso provoca pérdidas a eh, la agricultura. eso fue Ha los... determinado a fruto, por ejemplo... Eh, la helada fuerte que se daña en la Florida dañan la cosecha de naranja. Ok. Sí, porque la naranja se congela y ya después que se congela, se no sirve. Allá arriba, en Constanza, hay una cosecha que se daña cuando vienen esa, esas heladas, que es el repollo. Ok. El repollo se, le, se, le, se congela en las hojas de arriba y se pudre. Ok. Sí. Entonces hay otra, pero no recuerdo qué otro fruto se daña con la baja temperatura aquí en el país. Entonces el repollo eh, debe de cultivarse en terreno eh, cálido o, o, o... No, allá arriba es que se da bien. Okay. Pero cuando, cuando es, hay un exceso... Cuando hay un exceso, usted okay. sabe que el, el repollo tiene las hojas así abiertas. Okay. Entonces se congela entre las hojas. Y cuando se descongela, entonces ya, es, ya están quemadas las la, 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 la hojas y se dañan. Ok. Sí. Eh, lo bueno es ir allá con curiosidad para uno juntarse con los campesinos y que ellos le, le expliquen las experiencias bonitísimas. Sí, 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 porque, eh, porque no cabe duda que la experiencia hace el genio. Sí, sí. En la, en la Mire, sí. sobre el boletín de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, hay una disminución considerable a partir de lo que tuvimos el fin de semana, lo que tuvimos ayer, hoy. 300 y pico, 313 nuevos contagios, ayer estábamos sobre 400 y el domingo y el sábado fue sobre 500, o sea que ha ido bajando gradualmente. Sí, una disminución interesante, pero todavía preocupante. Sí, 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 muy preocupante. Porque hablábamos ya de que hubo días que ni hubo contagio. Ya ahora hemos subido a 500 y pico, sí, sí. 300 y pico. No, no Todavía metimos, estamos altos. Nos metimos casi a mil. Ya hay incluso personas semana. que están internas, que nos no habíamos sí, olvidado sí. de las hospitalizaciones. Eh, es, es decir, que ha habido una especie de rebrote, no tan agresivo, pero lo ha habido. Entonces hay que darle seguimiento. Sí, mire, aprovechando el informe del de, de COVID aquí en República Dominicana. En Haití, hoy la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que comenzó el reparto y aplicación de medio millón de vacunas contra el cólera. La primera que llegan, ya se han muerto casi 300 personas y hay más de 1.200 eh, internos, o sea, intervenidos. Dice el, el informe de la OMS que esta primera medio millón de vacunas. ¿Usted crees que 300? Yo estoy seguro que es mucho más. No, es lo que digo, registrado. Ah, sí. lo med, la organización Médicos Sin Fronteras dice eso mismo, que es lo que ellos tienen registrado, no lo que realmente ha habido. Y dice la OMS en ese boletín que esa partida que llegó a Haití de un poco más de medio millón de vacunas contra el cólera es la primera parte. De un total de 17 millones de vacunas que están programadas para llegar a Haití, a, a ver si hacen una buena cobertura de protección. Qué bueno. Eh, eh, Haití es una verdadera calamidad. ¿no? No. Dice en un verdadera. refrán allí en el campo mío que al dedo malo todo se le pega. Ah, sí, sí. Y Haití debe verdaderamente que. No se le paga una. Mire, eh, eh, a propósito. Y sí, tuvieron de... suerte con el COVID, don Freddy. Sí. Eh. Mire, a propósito de eso. Oiga que FAO se le ha pegado ayer a Haití. Hablando hoy con el ministro de Industria y Comercio, licenciado Hito Bisono, uh -huh. que me dijo que ve este programa. Lo de la importación de la harina. Que, de, que ve este programa. Ah, ¿Es verdad? Sí. Entonces me dijo. Cuando le preguntamos sobre el asunto de la prohibición de la exportación de la harina. Eh, le preguntábamos que si eso incluye a Haití. Dice ya ah, todo el mundo, pero es por un mes. Pero fíjese cómo se le pega ese FAO, porque en Haití no hay molino. Mm, pero debería, Ellos dependen al pero, 100% pero, pero, de la harina de aquí. Pero deberían de hacer una excepción. Él dice que antes de tomar la medida, se despacharon. Ah, bueno. Eh, creo que dos barcos de abastecimiento. Ah, bueno. Ah, bien. Pues, bien. Sí, y como eso es una medida de solo 30 días, el mes de diciembre. Bueno, pero si tienen eh, 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 el abastecimiento, si tienen almacén allá la cantidad de harina, pues no importa. Porque una falta de producto provoca un éxodo para acá. Hay que tener cuidado. Sí, sí. Eh, eh, lo que hay que tener cuidado es que ese, esa cantidad de harina que se envió el último, los últimos embarques. No sean eh, vandalizados en el camino, porque fue por barco, esa pero otra. pero ellos no tienen almacenes seguros. allá, usted sabe que. Esa es otra, y... esa es otra. Porque tú sabes que ellos vienen aquí y compran algo al por mayor, en minoría, así, para hacer, hacer el día a día. Me imagino que hay muchísimos eh, comerciantes que compran la harina para y ni hacer cosas sí, de esas. Sí, sí, pero compran un quintal. Exactamente. Algo así. pero pero de repente te sabe cómo Haití. ti sí, de repente hay un león que entiende que la puede, que aprovecha las medidas de, de, de la República Dominicana y aprovecha y la vende tres veces más cara sí 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 pero bueno ya ese es un problema sí, que quién puede con Haití? pero sí ciertamente hay que evitar que aquí si sí hay un problema de falta de abastecimiento y que eso implique un incremento de eh, los productos que, se re, que utilizan de materia prima la harina para asegurar que entonces no haya otra escalada alcista y más en, en el periodo navideño que aumente el consumo del dominicano. Por lo que todavía todo el mundo sabe, la fiesta navideña, la cantidad de gente que viene aquí, los dominicanos que vienen para acá. Sí, sí. Entonces, esa es una gran medida. Bueno, pues entre las informaciones que dio... El ministro de Industria y Comercio hoy y todo eso no está a la de que el gobierno todavía no contempla eh, hacer ajuste en los precios de los combustibles eh, porque todavía hay un desbalance dice que fue tanto el tiempo que se pasó en alza que ellos todavía no compensan y no no garantiza dice que no garantiza que Ah, el tema de el tema del combustible. De, el combustible, que aunque sí. los precios en los mercados internacionales están hacia la baja, eh, aquí todavía eh, eh, el déficit acumulado de, de, de financiamiento sí, 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 yo sé. Eh, todavía no le permite a, a, a las autoridades hacerle la justicia. Yo, siendo sincero, entiendo que esa es la medida pertinente. No pueden bajarlo todavía, don Freddy, porque ciertamente el sacrificio fiscal que se hizo para mantener el precio, si ahora viene el gobierno, el industria y comercio, y rebaja los precios, entonces el déficit fiscal de fin de año va a ser mucho mayor. Sí, y, y eso va a implicar entonces tener que aumentar eh, la deuda externa. Y al final del camino, eh, coger más prestado. Y, y entonces aumentar ya para el año que viene. Entonces, de por sí está estipulado que para este año el 25% del presupuesto solo se va a utilizar para pago de los intereses de la deuda. Uh -huh, uh -huh. Sin hablar de la amortización del capital. Entonces, aumentar la, la deuda puede implicar que entonces el año que viene, en vez de ser el 25%, sea el 26, el 27 hasta el 30, y eso irá creando una insostenibilidad fiscal. Así que yo creo que lamentablemente los dominicanos somos los que tenemos todavía que hacer el sacrificio para mantener la estabilidad macroeconómica y mantener la sostenibilidad fiscal. Lamentablemente los precios están caros. Sí, sí, sí. Los eh, precios están eh, explicaba caros. Explicaba el ministro que Todavía con la gasolina eh, la situación ha ido mejorando de frente a la posibilidad de, de, de hacerle una rebaja, frente a la posibilidad. Pero que lo del gasoil todavía es financiamiento muy alto. Sí. El diésel, que es el, el, el de mayor consumo, porque es el del equipo pesado, el de el transporte de carga. Eh, los, lo, la maquinaria agrícola es con diésel. Ahora, lo que sí yo entiendo, don Freddy, es que aquí hay unos subsidios que tienen ciertos sectores que se pueden se puede ir quitando, se pueden ir eliminando o se pueden ir disminuyendo de manera tal que el gasto tributario del gobierno no sea tan elevado. Porque hablamos de un 6%. Un 6% del, del gasto tributario. Mire. Sí. Mire, el déficit del sector eléctrico, que representa, el de, generalmente representa uh -huh, uh -huh. el déficit fiscal del, del gobierno, es eh, eh, un 3%, un 1 punto y pico por ciento, y sin embargo, el gasto tributario duplica eso. Sabemos que hay ciertos sectores, porque tienen que ver con la, produc la propia producción de. de agrícola que impacta positivamente a, a la clase pobre no se pueden eliminar ahora a mí se me antoja que ya hay unos cuantos subsidios que son privilegios irritantes que van en detrimento de de la sociedad en su conjunto y, y del pro, y de la propia como cuáles por ejemplo la barrigol la barrigol tiene un subsidio a, al combustible, eso no puede ser. Gana demasiado dinero a la barrigola. Freddy. <laughs> Pero yo pienso que eso es un acuerdo, eso, que eso está... Estamos de acuerdo. Estamos, eh, Oiga, don Freddy, eso es un acuerdo, incluso en el momento en que se hizo, se entiende. ¿En qué sentido? La barrigola entró aquí como en el 2007, 2008, no me acuerdo. Eh, eh, incluso, Quizás fue la tabla de salvación en ese momento, porque había entrado la crisis financiera internacional que explotó en Estados Unidos, que implicó además de inflación, de paralización de la economía mundial, incluso había hasta dificultad para conseguir financiamiento. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, en un momento en el que no hay financiamiento, el poco que aparece está caro, que no hay inversión. Eh, Inversión extranjera directa, evidentemente que se pone a un país como el nuestro en una situación hasta de colapso. Y que de repente venga la barrigol dispuesta a hacer esa inversión en miles de millones de dólares, hay que darle todas las facilidades del mundo para que la haga. Ahora, luego de que ya la barrigol desarrolló, hizo las inversiones, que ya, ya pasó eh, eh, la situación. De coyuntura. Yo creo que es, es momento de revisar ¿eh? todas esas exenciones y todas esas facilidades que tenían. Lle, llegará a la oportunidad. Monta. Yo espero que llegue. Mire, sí. vio el informe del Banco Central donde da cuenta de que en el periodo enero-noviembre, 8.912 millones de, de, de dólares de, de, en, en remesa. la remesa y que se proyecta el año va a cerrar sobre los 10.000? Es prácticamente seguro que si es. ¿Cuánto eso? está promediando el envío mensual? Bueno, si son, eh, van, eh, ese último es tomando en cuenta noviembre o octubre. No, no, noviembre. Noviembre. Si van 8.000. 8.912, casi 9.000. De, debe estar promediando, bueno, hacemos un cálculo rápido. Sí, sí, sí. A ver, sí. A, no, a ver qué posibilidades tenemos. Sí, le voy a decir ahora mismo.

Millones de dólares Bueno, mensuales. suponiendo que en diciembre las remesas se incrementan, <coughs> sí, o sea que... O, eh, o llegamos muy cerca. O nos quedamos muy cerca. O llegamos. A, a, harían falta si son 800. Hablamos de mil doscientos. Con mil doscientos. Sí, sí es, muy, es, es muy posible. Es muy posible es muy porque posible. Eh, he de suponer que en el mes de diciembre el, el las reservas se aumenta, la, las remesas se aumentan. Sí. Y, a, y aumenta el promedio sí 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 y además de por sí se sigue enviando pero ya además vienen muchísimos dominicanos con dólares sí. y no solamente el, pero pero espérense. y de Europa también eh, que la, la, eh, lo que traen los dominicanos ausentes eso no sé. en efectivo, eso no son remesas. eso no es no Ay, se no, no, la remesa de lo que está registrado Vía los mecanismos ordinarios okay. registrados. Pero usted sabe que va a llegar una cantidad impresionante también ah, no, que le en los bolsillos. Mucho, mucho efectivo. Eh. Dice David que estamos en el tiempo del cambio. Ya regresamos.